batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Ven un artis historia militar. Escapa Flow es un fondeadero situado en las Islas Orcadas, en Escocia, rodeado por un grupo de islas y conocido sobre todo por haber sido el emplazamiento de la principal base naval del Reino Unido durante la primera y Segunda Guerra Mundial. Hola, amantes de la historia. Hoy nos adentramos en escapa Flow, a bordo de un dashboard. Pero antes, como siempre, me presento. Soy Francisco García Campa y esto es Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Como siempre, os recuerdo que el Precio de este viaje por el tiempo es dar a me gusta y dejar un comentario y si queréis compartirlo en las redes sociales siempre os estaré agradecido y ya para finalizar un poco con la presentación y la campaña de publicidad os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas nos podéis invitar a un café o algo más fuerte en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com usuario belunartis en paypal con el usuario belunartis y también si queréis en Bizum o en los sistemas de micromecenazgo, de YouTube e iVoox. Ya sabéis que os agradezco este apoyo porque no tengo programas exclusivos para los fans. Lo único que puedo hacer es dar un acceso anticipado, ya que mi objetivo es divulgar la historia y no quiero hacer programas solo para los fans, que ya sé que hacen un esfuerzo por apoyar nuestro proyecto de divulgación histórica. Pero lo importante es que podamos contar historias que no dependan del éxito y del número de visualizaciones, sino de que sean programas únicos en Internet. Y ya tenemos varios aquí en nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema más conocido, que seguro que muchos conocéis de la historia militar, sobre todo naval, que es el ataque a Scapa Flow. Y esta vez lo vamos a hacer guiados por un marinero, un capitán de navío español que nos va a adentrar en la historia de Escapa Flow y también de el ataque submarino en la Segunda Guerra Mundial. Porque Escapa Flow tiene mucha historia, como veremos. Y para ello contamos con la ayuda de Luis Moya. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Paco, buenas tardes, noches a ti y a todos los escuchantes. Uh -huh. Ah, tienes razón, perdona <laughs> dije en un dashboard tienes razón es un uboat el dashboard es la película, es el título la de la película. se me fue se me fue se me fue la pincel. ya te ha cachado uno por ahí y además son... Sospecho quién ha podido ser. No, bueno, Cualquiera, porque aquí, aquí la, eh, la comunidad es la verdad que sabe mucho y es un U-Boat, si tiene toda la razón. <laughs> Under, debajo, ¿no? El, el, bar, el barco de debajo del agua. Pues tiene toda la razón, perdonar por el gazapo, pero es verdad que casi ya eh, el dashboard quedó como <laughs> el barco, ¿no? <laughs> pues eh, mu muchas gracias al que me da ese, esa pequeña colleja, pero tiene toda la razón. Pues eh, Luis, vamos a hablar de. de bueno, voy a decir una cosa. Aquí la primera polémica, Luis. ¿De un submarino o de un sumergible? Ambos valen. Ambos valen, ¿no? Ambas acepciones están en la, en la Academia de la Lengua. Normalmente los marinos hablamos de submarinos ¿Mm? y los escritores, por aquello de que siempre hay que tener un libro de sinónimos en, encima de la mesa. Pues alternamos ambos, sumergible mm. y submarino. El otro día salió la polémica de que hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial no se puede hablar de un submarino, sino de un barco que se sumergía porque sus cualidades debajo del agua eran malas, ¿no? Básicamente era solo para estar un tiempo, ¿no? Y ya sería con los submarinos nucleares y, y los más modernos que están más tiempo bajo el agua que en superficie, ¿no? Exacto, porque al final es la autonomía lo que manda y la de un submarino nuclear. Tiene tal autonomía en cuanto a la propulsión, una, tiene una autonomía tan grande que en este caso lo que marca la salida a superficie es el estómago, cuando sí. se acaban los alimentos. Sí. En cambio, los convencionales, pues es distinto, claro, porque tienen que salir a cargar baterías y tienen mucha menos, mucha menos autonomía. Pues vamos a hablar de, un, de una batalla, de un ataque, un raid más que una batalla, porque realmente fue un asalto, ¿no? un raid, eh, que, que está vinculado a tu última novela, que se llama El relojero de la guerra, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo que decir aquí que yo inicialmente quise titular esta novela El relojero de Escapa Flow, pero uh -huh. en estas cosas el escritor tropieza con el presidente del grupo editorial, que no le parece un nombre demasiado... Eh, están pensando más en, en cuestiones de dinero, ¿no? Y entonces capaflow es verdad que seguramente quien se asome aquí esta noche sabe, sabe qué es y sabe de qué estamos hablando, pero el lector normal y corriente pues no lo sabe. Sí, tienes toda razón. Entonces, le doy la razón que, al editor. A mí no me gusta nada, pero bueno. <laughs> pero le doy la razón al editor. Además queda más como más romántico, ¿no? El pintor de la guerra, el relojero de la guerra. Yeah. ¿no? Pues eh, tenemos eh, un hecho que sacudió un poco ¿no? a, a los eh, británicos, ¿no? porque les ataca su corazón. Y en el fondo, a los alemanes es una gesta de esas que le gustan a ellos, también muy simbólica, ¿no? porque cuando toman Francia, obligan a los, a los eh, franceses a firmar la, eh, la rendición en el mismo tren que los alemanes habían firmado su rendición, su armisticio en la Primera Guerra Mundial. Y, este escapa flow que veremos es un golpe a algo que le dolió mucho a los alemanes al acabar la Primera Guerra Mundial, como veremos. Es decir, eh, tiene mucho simbolismo este ataque. No solamente es un ataque a un puerto seguro, no solamente un daño a unos barcos que parecían que estaban protegidos en puerto, sino a un sitio muy simbólico para los eh, alemanes, como veremos, ¿no? Efectivamente, veremos que se trata de un ataque lleno de simbolismo, porque al final, en cuanto a a la parte práctica, del resultado, que es el hundimiento del Royal de Oak, que era un viejo, un veteranísimo, acorazado de 35 años, en, en términos de barcos hundidos, pues no es tanto, pero eran otras cosas las que se buscaban. Por una parte, demostrar que Escapa Flow era vulnerable, uh -huh. porque de esa manera los ingleses tenían que llevar su flota más al sur, donde estuviera resguardada, hasta el Field of Fort, que es otra base que está a unos 500 kilómetros al sur. Y de esa manera se relajaba la alerta que los ingleses mantenían, que la Armada inglesa mantenía permanentemente sobre el Mar del Norte. Ahí por ahí me parece algún mapa en el que sí. se ve que los alemanes, para poder salir de sus bases, tanto las del Báltico como las del Mar del Norte, tienen... Porque como no podían salir por el Canal de la Mancha, porque allí, excepto en alguna ocasión que fue una machada, que lo hicieron, pero eso no es un procedimiento, el procedimiento era rodear Inglaterra por el norte para salir especialmente en corso a atacar al imperio donde más le doliera. De esta manera, si los alemanes conseguían poner un barco, ya lo vimos con el Bismarck, lo que se movilizó para cazarlo. Porque si los alemanes conseguían sacar un, un corsario, pues podían amenazar, por ejemplo, en la India, y los ingleses no tenían suficientes unidades para defender, defenderse un corsario allá donde pudiera surgir. Y además, las pocas unidades que tenían tenían que detraerlas de los convoyes, con lo cual la seguridad... Hay que pensar siempre que Inglaterra... Es una isla que no produce nada excepto agua y el carbón para calentarla y hacerse un té. Lo, lo demás, lo que hace es materias primas que le vienen de fuera, los, lo, lo convierte en productos, ¿no? pero es verdad que necesita siempre de, de materias primas externas. Claro, necesita, y se decía en tiempos de la guerra que después de 10, 12 días sin habituallar la isla, eh, en Inglaterra, el espíritu de los ingleses empezaría a languidecer. Y después de tres semanas, pues se verían prácticamente obligados a pedir la rendición. O sea que por eso los alemanes practicaron la guerra prácticamente con submarinos, que lo que trataban eran de, de cortar las vías de, de, pues, de traer productos, ¿no? las vías logísticas, y también sacando barcos por ahí para de traer unidades inglesas de, de alrededor de la isla y atacar. A Inglaterra en otros sitios. Por eso era tan importante Scapa Flow, porque para salir de las bases alemanas había que pasar del, por delante de Scapa Flow. Uh -huh. Tanto en la primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, había siempre aviación en permanencia vigilando las salidas de la flota alemana para dar la alarma, y entonces los grandes mastines de la Home Fleet en Scapa Flow salían a interceptar estas unidades que trataban de salir solo una vez lo intentaron en fuerza y dio lugar a la batalla de Jutlandia que para recordar a los oyentes que es la gran batalla, batalla naval de la primera guerra mundial en realidad la última batalla naval eh... <laughs> Uy, para los que no crean en el cambio climático ya está polinizándose y estamos en enero bueno, decía que que esto que en Jutlandia, la batalla de Jutlandia, al lado, junto a Dinamarca, no, la península de Jutlandia, pues se enfrentó a las dos grandes flotas, porque ya los alemanes, visto que lo difícil que era salir con unidades sueltas, trataron de hacerlo en fuerza, salieron los ingleses y se produjo, como bien has dicho, la última batalla de navíos de línea. Aquellas tácticas, la, navíos de línea uno detrás de otro, uh -huh. el enemigo... En paralelo al rumbo contrario y a zumbarse cañonazos a ver quién podía más. Sí, a ver quién en ha ganado batalla... los golpes, ¿no? Exacto. Y en esta batalla, si hubiera sido un combate boxeo, sea, hubieran ganado los alemanes a los puntos, porque hundieron más barcos y, y, y bueno, y se perdieron más efectivos ingleses que alemanes. Pero hay una frase acertadísima por ahí de un periodista británico que decía Alemania ha golpeado a su carcelero. Pero sigue detrás de los barrotes. Porque la flota alemana se tuvo que retirar a sus bases y no consiguió salir. Uh -huh. Y esta flota que acabamos de comentar, que no logró salir de Hunlandia, a partir de ese momento se quedan ahí en Kiel en gran parte de, de la flota. Claro. Llega al fin de la guerra este armisticio que comenté yo y recordé el tren. Y justo hay una foto que pones tú en tu PowerPoint de esa rendición en el tren. Y ahí en Kiel. Eh, bueno, se produce el famoso bueno, el motín de la marinería que tratamos en un programa sobre los Freikorps y esa situación compleja que tuvo eh, Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Pero lo interesante es lo que pasa ¿no? eh, con la firma de los tratados, ¿no? con la flota, con la flota imperial, ¿no? con la flota alemana. Sí, bueno, esa también es otra de las razones muy importantes para que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes Intentaron por todos los medios de acceder a Escapa Flow, que fue la, de, la, la vergüenza de Compián, ¿no? El, el vagón este donde se, donde se firmó la rendición, el armisticio, el 8 de noviembre. Y claro, con la, en ese momento desaparece el imperio alemán. Es para un país desaparecer como imperio pues aunque desaparecieron otros imperios, de los cuatro imperios que había, tres desaparecieron, el otomano y el ruso, también desaparecen con no, la Primera no, Guerra cuatro, Mundial. Cuatro, cuatro y el otro húngaro. ¿Eh? Claro. El otro húngaro cuatro, Entonces, ¿no? los alemanes clamaban venganza. Y después de, de lo mal que se cerró la Primera Guerra Mundial, con un Versalles que realmente fue un sometimiento de los alemanes, pues el espíritu alemán, el espíritu imperial, el orgullo estaba ahí y, y, y pugnaba por salir solo les faltaba un, un, una persona que los pusiera todos de acuerdo que los que, que los supiera motivar y eso fue Hitler uh -huh. y entonces por eso pues por eso pasó lo que pasó con Hitler que hoy nos parece incomprensible como un demente como Hitler pudiera en fin tener ese esa capacidad de, de casi mágica no de, de de llenar los corazones de los alemanes, de. Bueno, pues es por esto, porque se estaban sojuzgados, se estaban humillados, y, y una de las formas que tenían de devolverles el golpe era atacando en Escapa Flow. Uh -huh. Atacando al corazón de la flota, de la flota británica. Aquí en Escapa Flow, que yo antes comenté que era más que el hecho que, como acabas de decir, de atacar y vengarse, ¿no? Es que en Escapa Flow eh, se produce algo que para los eh... Alemanes eh, es un poco bueno eh, doloroso, que es que tienen que entregar toda su flota ¿no? a lo, eh, como triunfo de guerra o como trofeo de guerra a los vencedores. Y por un lado, entregan eh, los submarinos ¿no? que los llevan a la base de Hardwick, no porque también claro, les prohibían tener submarinos como tal ¿no? en, en, en Versalles. Eh, los alemanes se ven obligados a entregar sus fuerzas. Los ingleses no querían submarinos, de hecho no creían en ellos y además los tenían denunciados a los tratados de, de, de la época, los tratados de paz, porque decían que era un arma pérfida. Por eso los concentran, a los ciento, 186 creo que fueron, submarinos, los concentran en Harwich y allí los reparten eh, entre los aliados de manera proporcional a su esfuerzo bélico. Pero los ingleses no los quieren. Uh -huh. ¿Pero por qué no? Porque los ingleses se reservaban la parte del León. Querían la flota de superficie. Principalmente por su te la telemetría de sus cañones y por el acero. El acero de la cuenca del ruhr era reputadísimo y era lo que les interesaba a los, uh -huh. a los ingleses. Sí, el acero ¿Y estos... crumb, ¿no? ¿Cómo, perdón? El acero crumb. Exacto. Uh -huh. Y entonces estos barcos se concentraron en, en el Scapa Flow, ¿no? Y ahí es donde tenemos el primer indicio de esa posible ayuda de un espía a los ingleses, que en definitiva es de lo que va mi libro, claro. El relojero escapa flow o el relojero de la guerra. Este relojero es un espía. Que trabajó en Kirwall, tenía su relojería en Kirwall, que es la capital de las Islas Orcadas, que es donde está la base de Capa Flow, al norte de Escocia. Y porque, claro, de repente, eh, un buen día, todos los barcos alemanes que estaban incomunicados, no había comunicaciones entre ellas, incluso estaban prohibidas las banderas de mano, no podían comunicarse entre ellos. De repente, a una señal, que hoy sabemos que fue... Cuando en el buque insignia sacaron a orear la, las colchonetas de dormir, uh -huh. las pusieron ahí en los, en los costados a orear, y cuando lo sacó el buque insignia empezaron a sacarlas todos, a agregarlos todos, y a una hora convenida previamente, por eso tuvo que haber alguien que los puso de acuerdo, alguien que, porque el, el almirante Rotters, el almirante alemán, eh, quería, estaba esperando a que, a que se diera la orden de entrega de los, de los barcos a Inglaterra. Y antes de que se diera esa orden, quería hundirlos. ¿Cuándo se iba a dar esa orden? Él no lo sabía. Pero alguien les hizo llegar cuándo se iba a producir esa orden, eh, eh, que finalmente se fijó para el 21 de junio de 1918, que fue cuando todos los barcos... Eh, se, se hundieron y además un poco lo anunciaron, ¿eh? porque de repente empezaron a aparecer por las cubiertas de los barcos, los 76 barcos ingleses, perdón, alemanes, que estaban allí fondeados, empezaron a aparecer oficiales vestidos de, de gala. O sea, esto sí, es una sí. forma de voy a entregar mi barco y me pongo a, con todos los honores, pero los ingleses que... Los vigilaban desde botes, andaban siempre con botes entre los barcos, pues ya se habían acostumbrado y decía Es que los alemanes, cuando no es el dios Odín, es la fiesta del no sé cuánto, es la fiesta del solsticio, es la otra, y siempre se estaban vistiendo de gala. No imaginaron que ese día lo estaban haciendo porque se iban a hundir. Uh -huh. Pues. Eh... Los hunden, ¿no? Y los hunden, eh, bueno, voy a decir una, una barbaridad, ¿no? Quitando el tapón de los barcos, ¿no? <laughs> pues básicamente sí, el motivo principal, o sea, la, el modus operandi principal fue quitando el tapón de los barcos. Efectivamente, como, como tú has dicho, eh, vamos a decirlo más propiamente. Ya que yo soy un capitán de navío sí, sí, de la claro, mara, claro, claro, pero yo digo no que... puedo <risa> <risa> de, lo del tapón de los barcos. Vamos a decir la, la, la válvula Kingston, que es la que inunda los barcos. Pero es que además habían horadado agujeros en los costados a lo largo de los días y todo todo lo, todo mu muchas cosas sirvieron para llenarlos de agua y precipitarlos al fondo del mar. Uh -huh. Y, y de hecho, Carmen, cuando los británicos se enteran de esto y ven a, a, a lo que podía ser su botín de guerra, ¿no? y ya lo tenían repartidos los mejores barcos, seguro, en, en, mentalmente, y ya habían empezado a decir: bueno, esto me lo quedo yo, y le, lo cambiamos todo al inglés, los nombres y tal. Eh, ven de repente la, la flota hundida, la mayor parte de los barcos con una estructura saliendo por el, por el, por el agua, ¿no? porque no es tan profunda esa zona, y. Y, y claro alguno pensaría y ahora qué hacemos con todos estos barcos no y, y empieza una operación no de rescate de los barcos no de algunos por lo menos sí ahí se presenta un ingeniero británico que dijo que podía rescatar los barcos eh, y era uno que porque después de la guerra se ganaba mucho dinero a base de desguace uh -huh. el desguace dio mucho dinero y a este pues pagando un precio módico a los ingleses eh, pues le dieron permiso para sacar a la superficie de barcos de los 76. Me parece recordar que sacó como 65. Muchos de ellos, dados la vuelta, porque lo que hacía era taponarlo todo, llenarlo de aire comprimido, uh -huh. con lo cual los, los barcos y algunos que se habían hundido y a hundir se habían dado la vuelta, pues salían al revés. Hay muchas fotografías por ahí en internet en las que se ve a estos a los a la gente en la quilla no su vida y de todos estos después se vendieron como digo otros se hundieron en un acto simbólico que hicieron los ingleses como diciendo que los barcos alemanes los hundían ellos no se hundían los barcos alemanes a sí mismos entonces rescataron algunos barcos solo para darse el gustazo de hundirlos y al final quedaron, creo que son nueve los que quedan allí, que no se pudieron rescatar y que hoy ya no existe la base de Scapa Flow como tal, como base logística, base importante. Existe un centro de buceo nada más de la Armada y, y hoy está abierto allí, hace las delicias de los submarinistas de medio mundo que van allí a ver los barcos alemanes. Iba a buscar alguna foto, a ver si había... Porque tienes puesta una, pero a ver si había alguna más y yo encontré un par de ellas. Eh, un poco de, para que veamos la situación, ¿no? De esos barcos, unos escorados, otros hundidos eh, eh, totalmente y algunos muy por debajo, digamos, del nivel del, del agua, ¿no? Eh, pues tenemos ya esto que es simbólico para el imaginario de la Marina Alemana, de los marineros, de los políticos alemanes. Escapa Flow fue, eh, pues... ¿Cómo nos humillaron estos británicos ¿no? que hasta nos hacen hundirnos ¿no? para no entregar nuestra flota? Pues me imagino que años después, ¿no? cuando ese hombre que hablamos llegó al poder, no quiero decir mucho el nombre porque al parecer <laughs> censuran los vídeos y se dice <laughs> Adolfo, eh, pues eh, llega al poder, empieza la Segunda Guerra Mundial y eh, un objetivo ¿no? que tenemos ahí en mente es eh, esta base no por lo que comentas eh, muy acertadamente no que es que es la salida de las flotas de Corso la salida de los mmm, navíos estos de bolsillo, los mmm, acorazados de bolsillo que van a hacer ataques a los convoys todos eh, quieren salir entre las islas Feroe ¿no? y Noruega ¿no? esa es la salida que los alemanes tienen al a, a océano Atlántico el lugar para atacarles y para destruirlos es justo ahí por eso Escapa Flow es estratégico para los alemanes ¿no? Bueno antes de eso hay que mencionar también que en la primera guerra mundial hubo al menos dos intentos de penetrar en Escapa Flow por parte de submarinos alemanes el primero al principio de la guerra el U18 y el segundo casi al final el U116 por razones distintas ambos fueron detectados y hundidos uh -huh. entonces también entre entre los submarinistas alemanes había cierta ansia de vengar a estos compañeros ¿no? que habían sido descubiertos y hundidos cuando Hitler llega al poder en el año 33 empieza a, a, no, a no obedecer la, los, las directrices impuestas en, en Versalles, en, en el Tratado de Versalles, y empieza a construir, a, a construir, a pesar de que lo tiene prohibido. Es decir, cuando en el año 39 empieza la guerra. Y les ya tiene una poderosísima, una colosal máquina de guerra, a pesar de que estaba prohibido. Pero bueno, alguien hizo la vista gorda ahí de una manera que. Y los alemanes querían, perdón, la marina alemana, en este caso la Ubud Boff, al, mar, al mando de Dennis, Denis quería vengar, sí, perdón, Dennis quería vengar la, la suerte de los submarinos alemanes caídos en la Primera Mundial. Y además, querían demostrar a Hitler que el arma perfecta de la marina alemana eran los submarinos. O sea, estaban haciéndole una demostración a Hitler también, porque Hitler tampoco creía en los submarinos. Uh -huh. No pensaba que pudieran ofrecerle... Ten en cuenta que en la Primera Guerra Mundial, el hundimiento de Lusitania por los torpedos de un submarino alemán terminó arrastrando a la Primera Guerra Mundial a, a los americanos porque en el Lusitania se ahogaron 200 americanos y, y entonces pues pues esta era otra razón más no para en fin, Hitler no quería no quería submarinos porque además nada más empezaba la Segunda Guerra Mundial encima otro submarino otro comandante de submarinos alemanes un de la Atenia con un montón de pasajeros civiles y oh, otra vez otro lío mm. y Hitler estaba harto ya de los de los submarinos. Claro, es es un y arma, pues... claro, es un arma pensado para el corso, no para misiones de castigo en, en la red comercial, y Hitler en este momento él pensaba en una guerra, digamos, de tú a tú, ¿no? Es decir, él se consideraba claro. que era igual que la Royal Navy, igual que el ejército francés, y no pensaba en, en una guerra en este momento de corso, no. Después ya veremos que, que, que las circunstancias Pero... le obligan. Pero sobre todo Hitler sabía, porque lo habían visto en la Primera Guerra Mundial, que si los americanos les daba por entrar en guerra, que no tenían nada que hacer, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, y por eso evitaba cualquier tipo de fallo de un coante de submarinos que disparara donde no debía, como ya había pasado, y estaba muy celoso de esto. Y además el trabajo sucio, fíjate, se lo hicieron los japoneses. Uh -huh. Y él no, no tardó mucho en declarar la guerra. Ahí a lo mejor se hubiese tardado un poco más en declarar en la guerra. Hay un par de y... años. Y entonces, Dennis, Rader, que era el gran almirante de la armada de marina alemana, y Deniz, que era el almirante del arma submarina, querían demostrarle a Hitler la utilidad de los submarinos. Y el gran el gran objetivo era escapa flow. Por eso la operación Baldur. Tenía como una de sus intenciones la reivindicación del arma submarina. Uh -huh. Y es muy difícil entender que aquello pudiera hacerse sin ayuda de un caballo de Troya allí dentro de, de Scapa Flow. Y por eso la historia de la novela del relojero, que pff, este relojero ni siquiera se sabe si existió. De haber existido, y yo lo creo firmemente por una serie de razones, eh, debió ser uno de los mejores espías del mundo porque no ha dejado ningún resto uh -huh. Hay una película que me dicen en el chat, eh, eh, si eso no es, me lo corriges ahora, una de Donald Sutherland, eh, del relojero, ¿Te, ¿te suena? Hay una película preciosa ¿eh? de Donald Sutherland, efectivamente, que yo la vi de siendo un niño ¿eh? y que es una de las razones, es uno de los motivos de que yo esté aquí hoy. Uh -huh. Porque a mí aquella película me impulsó a leer de esta historia, que sí, y luego en la escuela naval, cuando ingresé eh, en las clases de historia que dábamos, pues eh, a mí me encantaba esta parte de los submarinos alemanes. Yo no entiendo de verdad, porque los oficiales de la Armada, cuando terminamos la carrera y salimos por ahí a los barcos, al cabo enseguida tienes que hacer una especialidad. Y a mí con tanto que me gustaban los submarinos, no entiendo cómo no me hice submarinista. Y encima me hice todo lo contrario, me hice piloto de helicópteros antisubmarinos. Es decir, que yo lo que me dedicaba era a hostigarlos y a tirarles torpedos. ¿no? Bueno, pero en el fondo era tu obsesión con los submarinos, <laughs> en el caso de caso, destruirlos. Pero bueno, está bien. Sí. Dices, tú mira qué valientes son estos, pero porque no estaba yo por medio, que si no. <laughs> pero vamos, a este que es a este oyente que me estás diciendo. Dile que le alabo el gusto, o se lo digo yo, porque esa película de la Dona Sutherland es una maravilla. ¿Cuál es el título? Porque estoy buscándolo. Y, ¿no? Yo no me acuerdo ya. Ace of the, the Needle. Un ¿Sí puede ser? No, no, este, no, este no es. No. A ver, no es está. que yo los comentarios que salen no los leo. No, 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 no ponen el título. El espía negro. No, eso sea, no puede ser. Por, por, no sé. ah, comandante Priem. Bueno, eso es referido al ataque. El espía negro, o ¿será? Bueno, puede ser espía negro. No, del año 39 no puede ser Donald No. Bueno, si alguien, si nos dicen el título, ya te lo digo yo. De todas maneras, ¿para qué nos vamos a enredar en tratar de recordar el título de esta película si la que hay que ver ahora es la que se va a hacer dentro de unos años que se va a llamar El relojero de la guerra? Ah Bueno, claro, tienes razón, sí, sí, sí. Que si no lo digo yo. Claro, claro, claro. A ver si alguien de los seguidores del canal que vive en Estados Unidos trabaja en Hollywood y tenemos aquí. Claro, porque aquí de eh... pues tenemos aquí la operación Baldur, ¿no? Eh, yo hace poco eh, eh, escuchando un poco para hablar contigo eh, a, a, al, al protagonista, ¿no? A Guten le ofrece esta misión, le dan 48 horas para pensarlo. ¿no? Y tú, mira, te vas a meter este marrón. Te damos 48 horas para pensarlo. Y él, pues que no dudó mucho, ¿no? Porque mejor él que lo lograse él que nadie, ¿no? Es decir, el éxito que tendría esta misión dentro del alma del submarina alemana sería muy potente, ¿no? Es decir, pasaría a la historia. Es decir, hay gente que diría, no, mira, yo no, porque esto es una misión suicida, ¿no? Pero otros dicen, esta es la misión de mi vida, ¿no? Claro. Además, Günther Prien era. Elegido entre muchos posibles candidatos. Eh, había muy buenos informes de él en cuanto a su sangre fría, que quizá era lo más importante para esta operación. wunderprin curiosamente, no era un oficial de escuela, sino que era de lo que hoy o hasta hace pocos años hubiéramos llamado la reserva naval. Es decir, marinos mercantes que entran por una escala de complemento en la armada, ¿no? Bueno, pues este era de eso, de reserva naval, y, pero bueno, eran tiempos de guerra y enseguida consiguió su mando, el U 47 y estuvo precisamente, eh, estuvo cogiendo experiencia en la Guerra Civil Española. En la guerra civil española, aparte de un submarino que hizo algo más que observar, y como fue aquel caso del hundimiento del. Del submarino C3 en Málaga, uh -huh. que con el paso de los años hemos sabido, quizá eso sería un buen programa. Hemos sabido que lo hundió un submarino alemán, eh, que andaban de patrulla por ahí con la misión de ejercitarse en el lanzamiento de torpedos. Bueno, es decir, que los alemanes estuvieron siempre por nuestras costas durante nuestra guerra. En este caso, Gunter Pien estuvo en el Cantábrico, veían como los barcos ingleses, como intentaban, o como intentaban adelantarse para los que trataban de forzar el bloqueo, en fin. fueron uh -huh. aprendiendo. Y este Gunter Prien, todo esto además, que yo lo he leído, claro, muchas veces, pero es que además me estoy acordando ahora todo esto lo recreo yo en la novela, ¿no? Como Gunter Prien va cogiendo experiencia frente a la costa española. Y, y bueno, ya cuando viene, pues en una de estas le dice Dennis, en persona que lo ha elegido para la operación Aldur, con su U-47 eligieron la noche del 13 al 14 de octubre, porque había luna nueva o sea, ausencia absoluta de luz pero que luego, cuando entraron en Escapa Flow se encontraron lo que, la, esas cosas que, que no puedes meter en los planeamientos, ¿no? se encontraron una aurora boreal uh -huh. brillantísima, inesperada e iluminaba el submarino como si fuera la feria y de hecho fueron vistos por un taxista pero una vez más la sangre fría de de un terpien, que vio como los paros de un barco que, de un perdón de un auto un automóvil que tomaba una curva como los paros barrían el agua y de pronto se paró y antes de que Diera marcha atrás el auto para ver si sus ojos le habían engañado o no, él ya se había sumergido, porque con una sangre fría y, y el taxista dijo: ah, ha, ha debido ser una. No, Pero al día siguiente, claro, al día siguiente, lo... pues sí, mira, yo lo vi. Ahí eh, tengo una foto del submarino, justo antes de esta misión, que no lleva lo que sería el característico toro, porque bueno, que sería el apodo de, de Gunther Print después de esta misión. Que va pintado eh, con una calavera, con un bombín, no, con un gorro de, de, de copa y un paraguas. Y dicen que era una forma de reírse de Chamberlain, el, el primer ministro británico, y de, sí. digamos de los loris ingleses. ¿no? Digamos que iba con una calavera vestida de británico, no con su paraguas y su sombrero de copa. Es interesante que con, esta, con este graffiti eh, fue hacia la misión. Efectivamente, este era... Que luego se cambió por el toro, pintado en rojo, el toro de Scapa Flow, pero todos los submarinos llevaban un grafiti. Uh -huh. Generalmente eh, tenía que ver con el apodo del comandante. Allí todos tenían motes y, y se pintaba en el casco del submarino o en la vela. ¿eh? Y, pero lo que Luke lo 47 conservó con más cariño. Que el toro famoso fue que al entrar tuvieron que entrar ajustando el avance en medio de una corriente muy alta a unos barcos que estaban ahí fondeados para resguardar para impedir la entrada barcos que unidos por cadenas sí, digamos que en que la entrada principal bueno eh, digamos que es una especie de rectángulo, para el que no puede ver el mapa, no es una, una bahía un, o una bueno, una bahía, un fondeadero, forma rectangular que al norte tiene una gran isla al sur oeste otra gran isla pero en la zona sur y, y sureste hay islotes y todos estaban tapados con redes y con sistemas de protección y lo que parecía que estaba más eh, abierto era un pequeño canal situado entre la tierra firme la tierra principal, mainland y las Lamsholm. Y justo ese pequeño estrecho que se llama el estrecho de Kruk. o Krug, Krug, ¿no? No me acuerdo bien, no lo veo bien. Kruk, ¿no? Justo ahí había tres barcos. Y esos tres barcos estaban como en cadena. Y él decide entrar justo entre el barco que estaba más al norte. y la tierra firme, ¿no? Efectivamente. Con esta sangre fría a la que hemos hecho alusión. Y hay un momento en que el casco del submarino toca con uno de los barcos allí fondeados y chirría que por cierto ellos pues ellos piensan que les van a detectar porque por visto el, el sonido fue fue fuerte no uh -huh. pero bueno también es verdad que en la noche hay muchos sonidos en la mar y bueno el caso es que pasaron desapercibidos pero luego quedó un, un rayón y una hendidura en el casco del submarino que nunca lo repararon, porque era un honor para ellos llevar aquello, ¿no? Y efectivamente así fue como entraron. Y una vez que entran dentro de la bahía, eh, yo lo que eh, tengo oído es que estaba casi muy oscuro en ese momento y no veían a, a los buques enemigos, ¿no? Es decir, el primer día no fueron capaces de detectar grandes objetivos, ¿no? Efectivamente, porque los barcos, los grandes objetivos, primero que había habido una alarma y muchos barcos habían salido. Y de los que quedaban, los grandes barcos que quedaban, estaban en el noroeste y su silueta por la noche se confunde con las montañas del fondo. Uh -huh. Y esos no los vio. Y esa es la razón de que uno de ellos... Estoy intentando acordar el nombre ahora. El, no recuerdo cuál es. Que está ahora en el Támesis. Ah, el Belfast. ¿no? El Belfast. Sí, ese. Sí, el... Es, esa es una de las razones de que el Belfast sobreviviera a este ataque. Uh -huh. Y luego yo recuerdo que de Guardia Marina estuve ahí en el Belfast. Una visita que hicimos y tal. Bueno, pues sobrevivió porque no lo vio. Y entonces solo vio al Pegasus y al Royal Oak. Pero insisto, el objetivo si hundes un barco más importante mejor, pero el objetivo era principalmente demostrar que la base era vulnerable para que los barcos saliesen de allí y estuviesen que ir más al sur estoy buscando el, el, el HMS este Pues oh, que me salen dos el, el HSM, el, el Pegasus que era un destructor también un porta hidros vale, es este de aquí ese que tengo aquí Vale, que era un portero de aviones, un, eh, lo tengo ahora mismo. Digo, para poner una foto para que la gente lo vea, es este justo. ahí estaba, al lado del Belfast estaba el Caledon, el Colombo, el Delhi, unidades importantes. Pero todas esas pasaron desapercibidas porque, pues, porque no lo vio. Y aquí en, este, en, en esta misión ¿no? que des, des, ataca este HMS Pegasus y también el Royal Oak, ¿no? Eh, lo hace al modo, digamos, eh, de, de torpedo, ¿no? lanza los torpedos y no hace un, lo que se suele hacer a veces en, en los submarinos de la época, que es la artillería de, 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 del submarino. Aquí, digamos, que dispara eh, bajo el agua, ¿no? No, no, la artillería no tiene mucho sentido. No, no, por eso, por eso. Hubiera sido eh, muy ruidosa y muy, o sea, muy escandalosa y, y, y no hubiera obtenido grandes éxitos. Él se acerca Creo que hay un dibujo por ahí. Y dispara, cuando, cuando ve a los dos barcos, le dispara con los tubos de proa dos a cada barco. Inmediatamente se da la vuelta y, y escapa a uña de caballo. Uh -huh. y, y en escapada todavía dispara otro torpedo con el, con el tubo de popa. Así que dispara cinco. Los cuatro primeros que lanza, uno se queda en el tubo. Falla. Y los otros tres, pues pasan los minutos y aparentemente no causaron, no causaron daños. Y el que disparó en escapada tampoco. Sin embargo, luego se supo que a bordo sí se habían sentido los impactos de los torpedos, pero fueron explosiones menores. Seguramente explotó la espoleta, pero no el torpedo, porque no hubo esa columna de agua. Uh -huh. Y, y eh, había una cosa que pasaba en los barcos de la época que nosotros también lo sufrimos en nuestros acorazados: que eran las explosiones en pañoles de pintura. Y eran hasta cierto punto corrientes. Y alguien pensó, va, otra vez la pintura. Como era de noche, porque uh -huh. los primeros torpedos se lanzan a las 0 horas 58 minutos, y a esa hora estaba todo el mundo dormido, más los ingleses, imagínate que eran a las 6. Pues nadie no no se dio la voz de alarma y entonces y aquí una vez más se pone de manifiesto esa sangre fría de Günter Prien a la que estamos aludiendo él viendo lo que ha pasado inicia un segundo ataque se da la vuelta y vuelve otra vez bueno con todos los temores porque dice me habrán escuchado no me habrán escuchado pero no saltaba ninguna alarma y entonces esto vuelve al ataque y en esta ocasión lanza tres torpedos porque recordemos que uno de los tubos de proa estaba inutilizado porque tenía un torpedo que había fallado dentro de él y en esta ocasión los tres torpedos sí hicieron explosión los mm. tres y el barco se hundió se dio la vuelta en 10 minutos y se hundió el pero, Royal Oak el Royal Oak el otro no el Pegasus el no fue dañado no. el otro no sufrió daños mm -hmm. oh muchas veces leo por ahí que bueno, que tanto rollo para hundir un agrozado de tre de tre o un crucero, perdón, de 35 años. Digo, no, pero espera, espera un momento, amigo. Es el Royal Oak. Hay que entender en la simbología británica qué significa el Royal Oak. El roble real. En el año 1641, Cromwell eh, eh, ahorcó al, al rey de Inglaterra, Carlos uh -huh. I. Y enseguida fue a por, su, a por su hijo, porque él quería instaurar, que de hecho la instauró durante poco tiempo, pero la instauró, una república. Y entonces empezó a buscar al hijo, y las fuerzas reales con las fuerzas republicanas se enfrentaron en la batalla de Worcester. Y allí ganó Cromwell, ganó los republicanos, ganaron. Y el chaval este, que era un crío de 18 años, el Juan II, Carlos II, perdón, se encaramó a un roble y estuvo viendo pasar para un lado y para otro toda la noche a los que le buscaban para matarlo y a los que le buscaban para salvarlo. Uh -huh. Y por fin, por la mañana, consiguieron recuperarle las fuerzas monárquicas y se lo llevaron a Francia, donde permaneció hasta que murió Cromwell. Y entonces volvió para tomar, para tomar posesión otra vez de la monarquía. Por eso, el Royal Oak que antes de este ya había habido otros ocho barcos con ese nombre. Por eso en la simbología eh, inglesa era tan importante el Royal Oak. ¿Eh? Era un barco que no era una pieza menor, mucho menos en Inglaterra. Royal Oak está en todas partes, relojes, camisetas. El Royal Oak tiene un, tiene un impacto tremendo. ¿no? Y el hecho de que se hundiera a este, a este crucero, pues desde luego fue, fue importantísimo. Hay muchísimos pubs ingleses que se llaman Royal Oak, hoteles, todo. Sí, sí, fue un golpe muy importante. Bueno, Aparte, ya no solamente lo que comentas, ¿no? Del, del valor simbólico del nombre del barco es que se atacó en un puerto seguro. Es decir, es también claro, claro. El, el hecho ese, es decir, bueno, es verdad que el daño no es muy grande, no es eh, hundir la flota entera, pero sí que es un golpe psicológico, ¿no? Porque. Bueno, nos atacaron en un sitio que pensábamos que éramos eh, intocables. Y al menos uno de los torpedos disparados de los que fallaron, de los tres primeros, apareció, con lo cual tuvieron ya que reconocer y darse cuenta que habían sido atacados por un submarino que Uy. había burlado a la vigilancia. Ahí, eh, cuando me vino ese, ese dato que acabas de comentar del estallido de la pintura, ¿eso qué es eso exactamente? ¿Crees ¿Que, que me, me llamó la atención que dijiste tú que, que era habitual ese sonido? Bueno, sí, hombre. La, la pintura, sobre todo la pintura de la época que no estaba neutralizada, emite unos gases tóxicos. Sí, claro. Y esos gases son inflamables. Entonces, hombre, no. no... No, 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 no explotan por explosión, no es una explosión. Eh... Necesita, un agente, ¿no? Mm, no Necesita lo una gente, ¿no? Una chispa, Una mm. pero es que bastan unos mamparos suficientemente calientes para, para que exploten. Mm. Por eso había que tener tanto cuidado. En los primeros acorazados que se construyeron, los pañuelos de munición y los de pintura no se podían poner cerca de las calderas claro como al mismo tiempo eran acorazados que tenían tantas calderas ah vale dice español de pintura vale es donde están las, los botes de pintura claro vale vale no es la pintura del barco en la que se evapora sino el, vale, el el bote vale vale perfecto sí no, sí no los españoles donde vale, se vale, guarda vale, cada... vale. Donde sí. se guarda la pintura perfecto vale vale ahora ahora ya no entiendo porque es verdad que la pintura cuando se pinta emite una, una un gas claro, hasta que seca vale vale perfecto vale vale Sí, a lo mejor algún oyente tampoco nos había entendido. No, no, yo lo español. Que pensaba, sí, pensaba que, que estaba almacén, hablando pero... de un muso del Prado a bordo. Sí, sí. Sí. Aquí, aquí la mayor parte somos marineros de agua muy dulce. No hombre, pero mira, está bien, porque todos nos ilustramos escuchando a los demás. Sí, sí. ¿no? Yo ya, mira, descubrí que había un almacén de, de pintura. Yo pensé que esa, mira, que, que, es, que, que que todo barco lleva una, una pintura, digamos, para el mantenimiento que se hace a diario, ¿no? No el que se hace en astillero. No, claro. Los barcos de guerra siempre tenemos, todos los, los marinos, tenemos especial interés en que estén guapos, ¿no? que estén sí, bien pintados. Que... Entonces siempre hay unos pañales de pintura, pues imagínate, ¿no? muy grandes, porque hay muchísima pintura. Imagínate hoy lo que significa pintar un portaaviones, por ejemplo. ¿Sí? La cantidad de pintura que necesita un portaaviones. Hoy en día las pinturas están neutralizadas, ya no explotan. Sí, tienen gases tóxicos que pueden envenenar a un individuo, pero no por explosión. Sí. Pues eh, tenemos esta misión que para los alemanes fue un éxito y la propaganda alemana lo llevó muy en boga, ¿no? Y tenemos un poco eh, las consecuencias que tiene, ¿no? Que a día de hoy todavía está ahí el Royal Oak y se puede visitar todavía, porque es cierto que estos barcos, eh, por un tema del, del agua, poco a poco el óxido va a ir... Comiendo parte de las estructuras. En, en, en esta zona. Luis, ¿qué, ¿qué tuviste con la pantalla? No, es que me ha salido un aviso. Ah, vale, vale. Perdona, de que me estoy quedando sin batería. Por el cable, por el cable, sí, sí. Así que voy a ponerle el cable. Pues mientras ponerle... tanto, aprovecho y, y pongo aquí un poco de promo de, de del apoyo a, al canal. Si, si, si os gusta el canal, podéis invitaros a un café en los sistemas de microenvecenazo. Muy bien, que bien merecido te lo tienes. A ver, no puedes decir que no dedico horas a esto. Desde luego, macho. Hay que, deberíamos hacer una recolecta, pero no para ti, sino para tu mujer. Efectivamente. Esa es la que se ha ganado el cielo. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, la idea es que este programa va bien de duración, así, una hora, hora y algo es lo ideal. Pues eh, eh, tenemos, eh, Luis, eh, este hundimiento del Royal Oak que todavía se puede ver hoy, es decir, a lo mejor todavía hay, no sé si está organizado visitas, sí, 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 aquí se ven submarinistas, eh, parecen civiles, ¿no? Que se puede hacer el turismo de inmersión ahí, ¿no? Bueno, el Royal Oak es lo que se llama una tumba protegida, ¿Mm? no se puede bucear el Royal Oak. Se acerca, de, de, no dentro, vale, perfecto. Lo que pasa es que desde su hundimiento y dado que en escape flow hasta, su, hasta que cerró en 1950 y creo que 6 pues había una escuela de submarinismo de submarinistas de la Armada todos los años los dos alumnos que mejor nota sacaban del curso estaban autorizados a bajar al pecio uh -huh. y cambiarle la bandera y esa bandera se le solía entregar a un viejo marino, a un viejo marinero a su familia o a sus hijos, ¿no? O sea, tiene, un, tiene muchísima simbología ¿eh? todo esto. La campana está en la catedral de, 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 de Kirwall eh, y el barco lo que se hizo fue que se, se soldó y está en el fondo del mar, es una tumba. Uh -huh. Hay 860, una cosa así, entre ellos, pobrecitos, bueno, no es que valgan menos sus vidas, pero siempre nos impresiona más. Porque porque había como 400 aprendices de alrededor de 15 años que, que perdieron la vida ahí, ¿no? ¿En este barco queda como un buque escuela o porque son muchos? No, este así, ¿no? era un barco eh, militarmente, era un barco mmm, de escuela, pero este no navegaba, es que este estaba fondeado allí no navegaba. Vale. Era una escuela flotante. Vale, vale. Y, y también servía, ayudaba, apoyaba. A la defensa antiaérea de la base. Porque los alemanes en la Segunda Guerra Mundial ya llegaban hasta Escapa Flow con sus aviones. Y eran frecuentes los ataques de aviones alemanes. Y, y bueno, pues una tumba protegida, como, como lo es también la del Arizona, uh -huh. en Pearl Harbor, y como debiera haber sido. Pero eso es una historia lamentable de, no, de nuestra. El, el barco este hundido frente a Cartagena. El Castillo Lite, uh -huh. con 1477 cuerpos dentro. Pero este fue una vergüenza lo que pasó con ese barco. Es verdad que no es lo mismo un Arizona que te la han hundido los japoneses a los que luego les salgan a la guerra que un Royal Oak. Que te la han hundido los alemanes a los que luego les salgan a la guerra. Que un barco hundido en una guerra fratricida sí, sí, ¿no? Justo, sí. uh -huh. no es igual, pero es que los 1477, insisto, marineros, no que no eran marineros, eran soldados porque era un barco de transporte uh -huh. que estaban ahí dentro, pues no tenían culpa para que les pusieran goma 2 y los volaran y aquello se acabara aquella manera tan vil y tan horrible. Se podían haber buscado fórmulas, no sé. Pero yo es que estas cosas las veo que creo que más que llevar a, a la confrontación, deberían llevar a la concordia. ¿no? Es como el submarino C-3 que hablábamos hace un momento, sí. ¿no? que está tíos, en mala Yo recuerdo haber pasado por allí con el grupo de combate y haber hecho un homenaje, unas colas de flores, unas oraciones, unas palabras. Allí, pues ahora mismo hay 34. Marinos, que vamos a ponerles el apellido de republicanos, porque el submarino quedó con la República. Sí, sí. Pero, pero eran de cuatro marinos que estaban allí en su casa, y al día siguiente pronto había una guerra civil, y resulta que cayeron de ese lado, como podían haber caído del otro. Pues yo creo que los marinos de hoy tenemos que estar por encima de esas cosas y, pues, darles sus homenajes, como les corresponde, como compañeros, porque yo podía estar ahí, por ejemplo. Mañana hay una guerra civil, a mí me cogen en el sitio equivocado. O te coges tú en el sitio equivocado. Es una guerra entre españoles y son todos iguales. Pero hombre, una cosa es que, que efectivamente la guerra civil, pues no es una cosa de celebrar nada. Pero hombre, a los que cayeron, yo creo que hay que hay que honrarles, ¿no? Y en el caso de los barcos hundidos pues se podían hacer muchas cosas menos lo que se hizo con el castillo Olite pero bueno esa okay. es otra historia pues mira justo hablando, es que el, hablando, de, regalo... hablando de homenaje, homenajes voy a hacer publicidad de, de un programa del canal y de un hecho también que es de los que había que recordar que es el programa que hice con tu hermano eh, sobre el hundimiento del Guadalete ah sí que es otro barco que también está con muchos marineros españoles que naufragaron y estos eh, bueno eh, en tiempos de paz no es decir y eran muchos de servicio militar, muy jóvenes también, y bueno, ahí cuenta muy bien tu hermano el, 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 toda la historia de este barco y la relación que tiene la familia vuestra con, con él también. sí Por tanto, animo a la gente a que vea el programa, el hundimiento del Guadalete al acabar este programa. Sí, es muy bueno. Ignacio es un gran divulgador y, y a ese barco, hombre, lo que tiene así, digamos, de especial, ¿no? Es que es el último barco perdido por la Armada. En tiempo de paz, ¿no? Sí. Año 54, pero después, gracias a Dios, no ha pasado nada más y todavía hay, pues no sé cuántos, pero dos o tres supervivientes quedan aún, ya muy mayores, claro, pero sí, sí, yo también lo recomiendo ese programa porque la verdad es que Ignacio lo explica muy bien. Sí. Pues tenemos ya este, este hundimiento, que más o menos eh, ya, fue el, el, el daño que hizo real fue este Royal Ork y el orgullo británico, ¿no? Y eh, Winter Prem eh, recibe el apodo del toro, ¿no? Porque está un tiempo como sumergido bajo el agua en espera de salir. ¿no? El toro de escapa Flow, efectivamente. No vio el final de la guerra, porque poco tiempo después fueron hundidos por un por un destructor inglés el Gurkha en aguas del mar del norte y bueno y ahí se, esa es la guerra ahí se acabó la historia ah, estoy viendo aquí que lo que me comentabas la, la foto de, de la bandera hasta que pone sí pero es de tela la bandera yo pensé que iba a ser una bandera metálica algo así no es de tela vale. sí es una bandera de tela uh -huh. Una bandera de tela, si la dejas ahí se va a terminar echando a perder, claro. Sí, sí. Pero un año aguanta con ciertos tratamientos. Pues, eh, y aquí hay unos supervivientes, deben ser los supervivientes porque no murieron todos, ¿no? Al estar cerca de costa, muchos se marcharían, ¿no? Sí, se salvaron sí. muchos también, sí. claro. Pues, Luis, más o menos contamos la historia de este ataque a Escapa Flow y el que quiera saber un poco, ¿no? Eh, cómo se fue organizando, cómo se fue era eh, volando, pues que lean tu novela El Relojero, el Relojero de la Escapose. guerra. O de la guerra. De la guerra. ¿Tú no vas, a a tu si título, el... pero vamos aquí a darle el nombre que, que quiso el editor. que Es que hombre, a ver, el editor ha sido ministro. y cualquiera le va la contraria a un ministro. <laughs> Porque mandan mucho, siempre se dijo, manda más que un ministro. No, coste, que es un gran tipo, eh. Él, él claro, él defiende el marketing de su, mm. de su editorial, y sobre todo es un tipo fascinante que aparece mucho en la televisión, por si no saben de quién estamos hablando, el manuel Pimentel, y con un caudal de conocimientos, un caudal cultural impresionante, a mí me encanta escuchar. ¿eh? Y. Y esto lo digo, lo de los cambios de títulos, lo digo un poco en broma, hombre, un poco porque al fin y al cabo, donde hay patrón, a pesar de que yo sea marinero, el patrón es él. Y por otra parte, porque, hombre, porque, porque claro, él tiene que defender esa parte, ¿no? Y él me parece muy bien. O sea, que los títulos, incluso algunos de los que me ha cambiado, que no es el primero, luego me ha gustado más el que ha puesto él. No, eso pasa. A ver, yo, por ejemplo, el libro que estoy haciendo ahora ya tiene título, pero seguro que, que el editor puede que no le guste y me convenza para cambiarlo me convenza, a mí te lo tienes que cambiar pues eh, es cierto que, que a lo mejor este título llama más la atención de la gente del común ¿no? porque si pones el relojero de Escapa eh, pues o Escapa Flow mucha gente dirá pues, eso qué es eso qué es y bueno el relojero de la guerra am, am, amplía no y, y mucha gente puede descubrir la, la la historia de Escapa Flow que de hecho viendo la portada a priori no parece que vaya de su tema, claro. El espía que puso en jaque a Churchill, no puede ser cualquier cosa, lo que espió y lo que pudo hacer, ¿no? Es decir, desde el desembarco en de Normandía hasta estos momentos tan duros que tuvo, hay que y a mí sí me gusta recordar, ¿no? De, de los británicos que mucha gente critica por porque no en, su, en la guerra no tuvieron un éxito inicial y tal, eh, que lo que tuvieron que soportar después de Dunkerque y la llegada de Churchill al poder esos días tuvo que ser muy fuerte llegar pues a, 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 a primer ministro de un país que se está derrumbando su ejército que parece que te van a invadir por todos los lados ¿no? y ahí es cierto que si hay un espía que va dando información falsa que va generando un rumor o sea, de guerra, pues eso también aumenta más ¿no? el, el, el hack, ¿no? a Churchill pues eh, Luis, muchas gracias, la verdad que ha sido todo un placer yo Paco, si me lo permites para Cerrar Escapa Flow, sí, sí. porque Escapa Flow es una base ya cerrada. Pero sin embargo hay un detalle que me gusta mucho contarlo. Que de hecho lo tienes ahí en las fotos que te he mandado. Ahí, dime y los años, bueno, tú sabes que después de la guerra, en... bueno, antes de terminarse, produjo la primera explosión nuclear Hiroshima y Nagasaki. Y después en... En... vinieron en cadena una serie de explosiones nucleares. Los países que tenían el arma nuclear iban haciendo sus pruebas. Como consecuencia de ello el ambiente, el aire que respiramos o que respirábamos todavía sigue, está contaminado. No es como para hacernos daño, porque es algo a lo que es tan pequeño que el, el cuerpo lo admite, sí. pero en ese momento se puso en entredicho la fabricación de acero, porque para fabricar acero hace, hacían falta en esa época ingentes cantidades de aire puro para que el acero tuviera todas sus propiedades. De repente el aire ya no era puro y el acero dejó de tener todas sus propiedades. Y en ese momento, fíjate que estamos hablando ya de finales de los 60, ¿eh? en ese momento llega el lanzamiento de la del hombre a la luna. Y en ese momento, pues para hacer los medidores que iban a depositar en, en la luna, no encontraban acero. Que no se, o sea, el acero que tenían que encontrar no era puro y no se sabía si iba a aguantar las condiciones de la superficie lunar, que por otra parte también eran desconocidas. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea de ir a buscar el excelente acero alemán bajo el agua, esos barcos de Scapa Flow, y de ahí salieron las carcasas de los medidores que se desparramaron por la Luna. Claro. Pero es que pocos años después, cuando comenzó la moda de las sondas. La Voyager, la, la Magallanes, la Pioneer, todo esto, pues también los componentes interiores de aluminio se hicieron con este mismo aluminio que habían comprado los americanos en Escape Flow, de manera que la Pioneer, por poner un ejemplo, que ya ha abandonado, que va, navega en navega el espacio a velocidad de escape del sistema solar, es decir, sin rozamientos. Puede, podría estar teóricamente así por los siglos de los siglos, ¿no? Y incluso algún día, el día que se apague nuestro sol, ahí sí. seguirá el acero de Scapa Flow, ¿eh? desafiando boom, sí, 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 boom, ya, a la luz de otro sol, a lo mejor, de otra estrella. Y llevan, ya como curiosidad, que, es, que lo tienes por ahí también, que te lo he enviado, lleva un mensaje que es una lámina de oro en la que van una serie de una serie de, de dibujos. ¿La tienes ahí? Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo, sí, sí. Estás viendo. A mí me parece interesantísimo porque esto está pensado para que si esta nave, hay que ponerse con la mentalidad de los años 70, ¿eh? que si esta nave se encontraba una posible inteligencia por ahí, que entendiera un poco el mensaje, ¿no? Y entonces se ve la propia Pioneer con dos seres humanos, un hombre y una mujer saludando a escala, es decir. De esta manera, eh, la, la inteligencia que encontrara la Pioneer por ahí podría hacerse una idea de cómo somos los humanos, cómo, es nuestra, cómo son nuestras dimensiones, porque esta imagen está en, en proporción a la Pioneer. Ah, y además desnudos para que no tengan para que no piensen que, que la flechita. ropa es parte de nuestra piel. <laughs> Luego abajo, como ves se ve el sol, los siete, los siete planetas, mm -hmm. y de uno de ellos está una flechita, que es la Tierra. O sea, de ahí hemos salido. Sí, 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 El, lo tercer, demás planeta, es, el, tercer, el tercer planeta a la derecha. Es, hay un átomo de hidrógeno para que ellos sepan lo que aquí, cuál es el elemento principal, ¿no? Y luego hay un pulsar ahí en medio que parece como. Que esto es para la inteligencia un poco superior, pero que eso viene a ser un poquito nuestro código postal. Me parece un mensaje. Bueno. No, yo he bueno. entendido todo menos el pulsar. Es decir, la estrella esa que no, yo eso. Claro, será la posición ¿no? en, la, en, la, en la galaxia. Eso es ¿no? complicado, los planetas mm. están girando y en determinadas posturas eh, relativas emiten unos pulsares mm. que, que se, se, se muestran de esta manera con ese sistema de haces que se ve ahí en la... que no sé si lo estarán viendo los, los oyentes. Sí, sí, lo están viendo, están viendo. Bueno, pues esto, que ya te digo, no es fácil de explicar, pero es un pulsar. Mm -hmm. Y el pulsar lo que te viene a decir que en el centro del pulsar ahí está la Tierra, es nuestro código postal. Mm, perfecto. O sea, les estamos dando la información y como decía alguno, dice, Joder, pues les estamos diciendo dónde estamos. Sí, sí, sí. Y que somos unos mierducas ahí desnudos. ¿no? <risa> <risa> así no, yo, a ver, yo así soy un extraterrestre y no, esta gente no da miedo, va por ellos. <laughs> claro. Y bueno, pues con esto un poco yo creo que ya hemos dado un repasito a Escapa flow ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, y, y, y esta última anécdota, la verdad que, que me gustó mucho. Me parece muy, muy interesante ¿no? que, que el acero eh, de los barcos alemanes de la Primera Guerra Mundial <laughs> eh, se ha usado ¿no? para... Eh, es el de los alemanes, ¿no? Sí, sí, entiendo que es el más puro. Sí, sí. Eh, que se ha usado para las ondas espaciales porque, claro, <laughs> al final la polución algo afecta. Que, sí, que, sí, sí. Fíjate qué paradoja. Es decir, hay un marinero alemán apoyado en la borda, del acorazado, no sé cuánto, pensando pues, en lo que se piensa en esas cosas. Es un prisionero, está sojuzgado ahí, maltratado, porque la comida que le servían venía con heces, venía con. En fin, era unas as asquerosidades las cosas que les hacían, claro. prisioneros, en definitiva. ¿Y quién le iba a decir que ese trozo de acero en el que está apoyado, eh, contemplando indolentemente la luna, a lo mejor una noche, pues al final, ese es el trozo de acero? que va a sobrevivir a la Tierra. Sí, sí. Porque nosotros, en cuanto el Sol se apague, ya claro, estaremos ya todos calvos, menos los que estamos sí, aquí. Sí, sí, a lo mejor no. ya los humanos está en otra evolución nuestra. <laughs> es, esto va... Que nadie no se alarme, que nadie se alarme, que falta mucho. Es verdad, por eso. Pero, por eso. pero es interesante, ¿no? es muy interesante, que ese trozo de... Claro, y ahí ni se oxidará ni nada, eso tira millas en acero ese, casi. Claro. Mm. No, no, muy interesante. La verdad que creo que, que a la gente eh, le pudo interesar mucho esto, esto que estás contando. A ver, eh, las relaciones. Y además faltaban géneros. <laughs> bueno, aquí están con los XY y los XX. No, no me compliques más la, la asistencia. Sí. Eh, que, que los marcianos no son posmodernos, son premodernos. <laughs> eh, ¿Son lugares sagrados? Vale. Hay preguntas que hay. Dice uno aquí que es interesante: eh, los pulsas son las radiobalizas del universo. Oye, está bien expresado, sí señor. Sí. Está bien expresado. ¿Por qué la potencia naval que era el Reino Unido no tenía flotas de submarinos? Yo creo que lo acabas de decir. ¿no? Sí, no, no creían en ellos. No, les parecía incluso un arma pérfida. Mm -hmm. Luego ya, pues, cambiaron la forma de pensar. Pero en la primera isla de una guerra mundial no tenían submarinos. Entiendo. Ver, empiezo. ¿Los submarinos alemanes no tenían capacidad de llegar a asediar puertos norteamericanos? Bueno, eh, sí, más adelante sí. Atacaron. De un hecho lo hicieron. Sí, sí, sí. Y de hecho tengo un programa yo que se llama Submarinos Alemanes en el Caribe y atacaron el Caribe interior, o sea, el Golfo de México y toda esa zona, sí. De hecho, había unos barcos que eran como nodrizas, que iban llevando los suministros a los demás submarinos. Lo lograron bastante bien el sistema. Al parecer, este desastre también fue ocultado al pueblo británico, como Cartagena de Indias, la contraarmada. ¿Cómo no trasciende habiendo tantas víctimas? O quizás se vendió como un accidente. ¿Te suena a ti que haya habido algo de eso para ocultarlo? No lo he entendido. No, que dice que, que se ocultó en su momento el ataque a los británicos. Que los británicos no... Bueno, hombre, en guerra estas cosas se ocultan. Uh -huh. Es porque una de las, uno de los factores importantes de la guerra es la moral de victoria. Entonces, si tú dices, joder, nos han atacado y nos han hundido, pues eso baja la moral de ¿no? De un pueblo que además estaba bastante ya machacado con los raids aéreos, ¿no? Y la V1, la V2, es decir, todo esto claro hay que ocultarlo. Uh -huh. O sea, que en su momento sí que se pudo ocultar de alguna manera, ¿no? Sí, por lo menos no 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 lo reconocen, no te dicen que no, no es verdad, pero bueno, se calla, se silencia. Mm. Entiendo que esto impulsó a los británicos a mejorar radares cuando los Estados Unidos se unen a la guerra, entre la transferencia de información, armamento y logística, el Reino no entrega su desarrollo antisubmarino. gran parte de los radares es un avance británico. Que también tenían los alemanes, pero los británicos lo mejoraron. Y en la lucha antisubmarino sí que tenían unas mejoras de protección de los convoys, pero me suena que, que lo mejoraron después los americanos también, ¿no? El sistema de guerra antisubmarina. Bueno, sí, la guerra antisubmarino. A ver, hubo un momento que los submarinos se imponían a los barcos de superficie, pero porque hacían un enorme gap, había un enorme hueco al que no llegaban en el Atlántico, al que no llegaban los aviones ni de allí ni de aquí. Cuando se mejoró la capacidad de combustible de los aviones y ya no quedó punto en el Atlántico donde no pudiera llegar un avión, ya los submarinos se tuvieron que ir al fondo y, y salirlo justito. Y ahí se empezó a ganar la guerra. Eh, el caso concreto de Scapa Flow, cuando terminó la guerra, pues Churchill, Churchill, es que lo de Churchill es muy interesante, ¿eh? que Churchill murió. Diciendo que se arrepentía de dos cosas. Del desembarco en Galípoli, que costó cientos de miles de muertos a los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Y de otra cosa, que prefería llevarse a la tumba. Un amigo suyo, que lo acompañaba, cree que por lo que él le escuchaba a diario, fue de no haber insistido más en cazar, porque él siempre defendió la existencia de un espía en Scapa Flow decía los alemanes nos van a atacar en Scapa Flow siempre que puedan porque ese es nuestro ese es nuestro punto de gravedad nuestro centro de gravedad sí. de la armada y la armada es lo más importante de, de Inglaterra en la guerra por lo tanto nos van a intentar allí y estuvo pero como había cometido algunos errores pues ya dejaron de hacerle caso chamberlain lo trataba bastante mal y, no, y, y parece ser que según el amigo este de Churchill, que de lo que se arrepentía era de no haber insistido más en la búsqueda de ese supuesto espía, que es de lo que va por otra parte uh -huh. el libro. Kai, no, te, no te puedo preguntar ahora qué cosas pudo decir el espía, porque estaba en todas las novelas. <laughs> Pero imagino que en parte era como estaban estructuradas las defensas. Es algo que un espía tiene que contar a, 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 su, a su ejército. ¿no? Es decir, dónde están los, los, las, las redes, dónde están los fuegos antiaéreos, dónde están los sistemas de cañones. Y hacer una especie de mapa ¿no? de las defensas. Claro. ¿no? Eh, hay dos tipos de información. Una, cómo entrar, cómo puede acceder un submarino a la rada de Escapa Flow. Porque él va paseando por allí, él se hacía pasar por ornitólogo, aficionado a la ornitología, se, se mezcló muy bien con la población civil, era un tío muy apreciado. Claro, le dejaban pasar las patrullas y él iba viendo y tal, y nadie se imaginaba que pudiera ser un espía. Pero por otra parte, también está otro tipo de información: es decir, allí está lo más granado de la flota británica, y, y él puede decir, pues resulta que el HUD está en obras, uh -huh. le han metido no sé cuánto. O, o está disparando en un ejercicio de artillería y las dos torres de proa las tienen utilizadas. O pf, la combustión de las chimeneas no demuestra que tiene algunos problemas de calderas o de máquinas. Esta es una información muy valiosa, ¿no? Claro, un sí. tiempo de guerra, ¿no? Pues eh, el que quiera más, que lea tu libro eh, ahí, ahí. sobre el, relo el relojero de la guerra. Que yo, por cierto, ya te lo dije que, que, que lo pedí para los Reyes Magos de, de mi hermana, que le gusta mucho el tema todo este de Churchill y tal. Y dije, pues mira, para que le vea que a Churchill también se la metieron doblada. <laughs> y que le engañaron. Pues, eh, bueno, pues ya pues, te informo también que mi próximo libro... Eso te iba a preguntar yo, si tienes algún libro en manos. O sea. Pues está, tengo un libro que curiosamente ha entrado rapidísimamente en imprenta ¿Mm? porque ahí he jugado yo con ventaja. Yo sé que a Pimentel tiene un sello editorial que le vuelve loco, que es uno que genéricamente se llama Eso no estaba en mi libro de historia sí, de. Sí. Y ahí te caben un montón de cosas. ¿no? Que yo ya he escrito uno, por cierto. Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación. Uh -huh. Pero ese sello a él le gusta mucho. Y cuando tú escribes alguno de esos, normalmente se, so se saltan las colas que establece la editorial para imprimir. Y este se titula, que será el próximo que salga, Eso no estaba en mi libro de historia de. Los naufragios. Ah, bueno, interesante. Entonces aquí tienes que venir a hablar de ellos, de, de alguno, ¿eh? En películas. Aquí me comprometo a hablar de naufragios en este concreto. Este libro tiene 500 páginas, es uh -huh. un libro bastante. Porque 100 de ellas las dedico a lo que yo llamo el príncipe de los naufragios, que no es otro que el Titanic. Uh -huh. que yo soy muy friki del Titanic y entonces le dedico, mucha, le dedico muchas páginas. ¿Y dedicas alguno de la historia de España? Mira, he cogido ocho naufragios principales uh -huh. para diseccionarlos de cabo a ron y luego otros muchos más. Pero entre estos ocho, pues vamos a ver: está el Castillo uh -huh. está el Guadalete, hay cuatro. Está el Valvanera, que es un barco cuya historia me encanta, y está el Príncipe de Asturias, en su día llamado el Titanic español. Uh -huh. Y, y hay un naufragio que me llamó mucho la atención cuando estuve en Viveiro, creo que en Viveiro, el, eh, que fue uno de los mayores naufragios de, de la historia de España en el siglo XIX, que fueron una tormenta que pilló en la, en la zona de Viveiro y se hundieron varios navíos. Y ahí hay una historia, si la cuentas en, en tu libro, eh, que es eh, cuando se prohíbe que vayan en el mismo barco, padre e hijo. Padre e hijo, sí. En Porque aparecieron, el, el cohante del barco abrazaba a su hijo, que era un oficial. Mm -hmm. Aparecieron en la playa muertos, los dos, ahogados. Y en ese momento es cuando se prohíbe embarcar con, con padres, hijos, hermanos. ¿Eso sigue a día de hoy en la Armada Española? Sí, sí, sí. Mm. Interesante, porque a mí me llamó la atención cuando estuve ahí y empecé a mirar sobre el naufragio. Después un colaborador me mandó un artículo que está en el blog, en belonartishistoriamilitar.blogspot.com, pones viveiro y sale... Ese naufragio, que la verdad es, eh, bueno, es impactante por eso, porque sí. nunca pensamos sí. en, en los lados humanos, ¿no? Y la gente que... Sí, ese naufragio fue muy importante. El Museo Naval de Ferrol tiene bastantes cosas de este barco. ¿Ah? Y ahora mismo no, no me acuerdo el nombre. A ver si lo encuentro, espera. Pero hay bastantes cosas en el Museo Naval de Ferrol. De este barco. Muy interesante, sí. Temporal de estos... El, el programa, el, lo llamamos... Tragedia, eh, tragedia en Viveiro, el naufragio de la Santa María Magdalena. Eso, la Magdalena. Eso es. Sí. Pues. Eso también lo toco en el libro este que voy a sacar ahora. Ah, bueno, va, perfecto. Entonces mira, ya. <laughs> acerté. Pues eh, apúntalo, eh. Cuando salga, eh, que almuzara me mande un ejemplar. Para empezar a organizar el, el programa. Y si quieres ya, como más o menos sabrás la fecha en la que va a salir, eh, pues vemos ya fechas para reservar, porque si Pimentel tiene cola en Almuzara de publicación, Belun Artis, tenemos cola de entrevistas. Claro que sí. Me dice pues uno, en hoy uno. Aviso. sí Sí, sí, sí. Me dice hoy uno, Paco, es que me das para dentro mucho tiempo. Dije, oh, ya, ya, pero es que no puedo darte antes, porque ya tengo tres semanales hasta abril. Entonces ya. Eh, tres semanales más los que van saliendo de actualidad y, 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 claro. y favores que hago a los habituales, ¿no? Es decir, cuando tú lo saques, pues tendré que hacerte un hueco que no esté planeado. <laughs> pues Luis, muchas gracias, la verdad. Eh, voy a ver si hay alguna pregunta más ya para finalizar. Y si no hay, pues ya finalizamos. Mira, no hay. Eh, por lo tanto, de, lo explicaste todo muy bien sobre el escape Flow. Y espero que la gente disfrute, que deje sus comentarios y el que quiera disfrutarlo con una novela, que la novela siempre está bien, pases un buen rato, pues el relojero de la guerra. Estamos justito para enviar la carta a los Reyes Magos. Si estáis en el día adecuado, podéis enviarla y pedir este libro, si queréis, a través de los enlaces que yo pongo en la descripción del, del programa a Amazon. Podéis hacer este pedido o cualquier pedido y ayudáis al mantenimiento del, del canal. Y si no, en vuestra librería favorita, que tenéis que también al librero favorito a pedir este libro, que por suerte, al ser de almuzara, tiene una buena distribución y en cualquier sitio, más o menos, lo pueden tener o lo consiguen en poco tiempo. Pues, Luis, muchas gracias, la verdad. Y pues, Paco, muchas gracias a ti. Un placer volver a encontrarnos de nuevo. Eh, un saludo muy cariñoso a los oyentes y a todos feliz año nuevo como no puede ser de otra manera lo mismo lo mismo te deseo y, y nada ya estamos a punto ya de otro programa sobre es, eso no estaba en mi libro de navegación <laughs> pues muchas gracias eh, a, de naufragios naufragios de navegación ya está de naufragios eso. Sí, sí. pues muchas gracias eh, a todos voy a Luisa a despedirme un momento y hablo después contigo ya fuera de, de grabación Espera, que te yo a hablar contigo y desaparecí. Aquí está. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa sobre Scapa Flow, sobre una hazaña de submarinos en la Segunda Guerra Mundial con mucha historia previa, como acabáis de ver. Y os animo a ver los programas que tenemos con Luis también eh, anteriores sobre el Cano, Magallanes. Y que ponéis Luis Moya, Verunartis, y os saldrán los programas anteriores que tenemos. Y también, si queréis, con su hermano Ignacio. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado, deis a me gusta, dejéis un comentario y nos sigáis en redes sociales para que más gente nos descubra compartir también nuestros programas. Ya sabéis, estamos en todas las redes sociales. Y también, últimamente, en televisión, en, en la emisora 7NN, los sábados de 7 a 9, emiten nuestros programas. Hacen una selección y espero que muchos de nuestros programas sigan durante mucho tiempo llegando a más gente a través también de... De, una, eh, de un canal de televisión, 7NN. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en Evox, Youtube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, e Youtube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia.